Bonito. A 1, 2, 3. Bienvenido. Vagamundas. Y vagamundasas. It's your boy, Crispin en la casa. ¿Qué es lo que toque, Frenchy? ¿Qué? You already know what it is. El negro que te lo va a hacer oscuro. El que se acostó con tu tía. Since the owners. At Negros Party. Ajá. ¿Se lo presentamos? Mala mía. CNC Owners, familia Camacho, fanáticos de Richard Camacho, fanáticos de el señor que vamos a reaccionar hoy, claro, Joshua Camacho, sí. Lo que ustedes estaban esperando, reacciones a Joshua Camacho. Camacho, el primito Camacho. Primito Camacho. Tenemos aquí viene. Te vas. Un video nuevo, ¿cuántos videos tiene ya? 16,000. 6,000 y 6,000 views salió diciembre 11. ¿A qué estamos hoy? Pero esto, hoy estamos a 12. Hoy estamos a 13. Ya pasó, ya son las 12. Hoy estamos a 13. Hace dos días. Joshua, te vas. Reacción, vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene Joshua. What you got for us, kid? Yep. I like the vibes already. Me está dando flow que el chamaquito baila también. No, él baila, él le mete. Él le mete. Esta es la primera vez que yo reacciono a Joshua o veo videos de Joshua. ¿Tú sabes quién se parece ahí? From Compton. The nigga who has the Detroit hat with the curlies. Easy E. Para aquellos que saben, hay una película que se llama Compton. Donde hay un nigga, don't say it like that. Anybody, cualquiera que conoce NWA, Eazy-E, the main rapper from back then, Eazy-E, that's what he looked like. Yeah, pero lo estaba diciendo en español, era. Sí, todo lo que se han visto los raperos NWA, uh-huh. El rapero principal que tiene NWA, Eazy-E, se parece a él, with the Jerry Curl. Hey. He's singing though. Mm-hmm. Hey, me gustó esa agüita que subió ahí, ¿viste? La papaya. Vamos a dar ese pedacito para atrás. Vamos a dar ese pedacito para atrás. Well, you know what would have been there? If you had like Rijal in the remix or something. Ooh. If you drops Rijal in that motherfucker, look at this. Creo que el baile se le ve que parece que corre en la familia. Es duro. Desafortunadamente no corrió en esta familia. Y ustedes bailan malísimo. Y that's clean. I like the fact that it's all one shot. Okay. I don't like it actually for one shot. Obviamente se ve que el talento que tiene el chamaco canta muy lindo. I like the vibe of this song. See, right? Yeah. Yo puedo bailar así también, ¿tú lo viste?
What are you doing, my guy? Yo voy a bailar así también. Porque mira, es como que le duele un cocote. Clac, clac. I'm dead. Es una guitarra como eléctrica, ¿no, verdad? Yeah, they probably did it on the piano, but yeah, I like that sound. I'm with it. Ooh. High notes, please. Hit me with the high notes. No? No high notes? You gonna leave me drop? You gonna leave me drop. Okay. Does this weird shit? I'm looking at what I lit. Damas y caballeros, con ustedes, Joshua, te vas, te vas, te vas. ¿Qué le ha salido? ¿Qué le ha salido a la canción? Al video le va un 4. Al video le va un 4. It could have been better. But I like the one shot. I like the risk of the one shot. So el riesgo que tiene ese tiro. A one shot like this too, because he's not really singing and him by himself. And it's an open place with nothing in it, it's just him. So al ser el solo y está en un lugar abierto y solo, oscuro. Se le puso difícil, porque si hubiera hecho como un one shot in the house, that the girl, hay más cosas entreteniendo. I see that's a girl in the room, that's another girl in another room, and he just walking around, singing, dancing a little bit. Like, that would have been a little bit better. Okay. Si hubiera hecho algo así, como que de un cuarto a otro, una muchacha aquí, otra muchacha aquí, o la foto de la muchacha aquí, la foto de la muchacha aquí, que si o qué, I think it would have sido un poquito más interesante el video, ¿verdad? Pero esto fue como un dance video. Más como un baile. Pero estaba la canción, I liked it a lot, so I'm gonna give it a 4 as well. So que eso, no estoy totalmente en otro lado. So, el video no me gustó, creo que tuvo demasiado, primeramente creo que se quedó demasiado oscuro y no hubo lo suficientemente enfoque en la cara de él, ¿tú me entiendes? Hubieron mucho enfoque en cómo él estaba bailando, ¿tú me entiendes? La canción se nota el talento vocal, ¿no es verdad? Pero creo que la letra le faltaba algo. No se veía mucho la letra. Exacto, yo creo que le faltaba. Like, pero se ve el talento vocal que él tiene. No la entiendo. ¿Tú me entiendes? So, pero déjame saber qué tú piensas. Y si quieres que nosotros reaccionemos un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestro Instagram. Yo soy @NegrosParty. Yo soy Crispin Films. Y esto es Al Oscuro TV.